Muy buenas tardes, desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia, les damos la bienvenida a esta emisión de NVC Noticias que se transmite a través de CNC Canal 2 de STV Net. Nos encuentran también en las redes sociales Facebook y YouTube. También les invitamos para que visiten nuestra página web www.noticiasnbc.com. Gracias por hacer parte de esta gran familia de NVC Noticias. Hoy es miércoles 28 de septiembre del año 2016 y estos son nuestros titulares de hoy. Tras ultimátum de Mineducación, Secretaría de Educación Municipal busca evitar cierre de la institución educativa Nueva Granada. Titular de la dependencia afirma que esta no es una institución educativa, sino un centro de educación rural. En Univalle Cartago ya se cursan maestrías. Por primera vez en un centro de educación superior en el norte del departamento se alcanza este nivel. Su rector anuncia nuevos programas para su sede en esta ciudad. Colgándose a un árbol, joven se suicidó en La Unión. Hoy es el Día Mundial contra la Rabia. Desde esta mañana se llevan a cabo jornadas de vacunación en Cartago y todos los municipios del norte del Valle. En 5 municipios norte vallecaucanos, Corporación Diocesana adelanta proyectos habitacionales de interés social. Mañana, vicepresidente de la República y ministra de Vivienda visitarán a Roldanillo y entregarán un plan habitacional. Buscan salvar la cuenca del río Garrapatas. CBC articula acciones para contrarrestar su deforestación y contaminación. Gobernadora Dilian Francisca Toro anuncia recuperación del puente sobre el río Cauca que une a Roldanillo con Zarzal. Ampliamos las noticias. La situación de la institución educativa de la zona rural que se llama Nueva Granada, pues es muy difícil, porque hay una directriz del Ministerio de Educación Nacional según la cual esta institución no reúne las condiciones para funcionar como tal y solamente como un centro educativo del sector rural. La Secretaría de Educación del municipio hace gestiones para evitar que esta institución desaparezca. Según el Ministerio de Educación Nacional, la institución educativa Nueva Granada de la zona rural de Cartago solo reúne las condiciones para funcionar como un centro de educación rural y no como institución educativa. La falta de alumnos, las condiciones metodológicas y la acumulación de una serie de problemas en los últimos años han llevado a que el Ministerio de Educación Nacional le dé un ultimátum a la Secretaría para que encuentre una solución. Aparece como institución educativa, una institución llamada Nueva Granada, y en la que, digámoslo, no se tiene todos los soportes documentales ante el Ministerio de Educación para que acrediten una institución educativa, por ende pues da más cumplimiento a un centro educativo rural, el cual tiene unos beneficios del gobierno nacional, pero pues aquí está tomada como institución educativa. En el mes de marzo se recibió por parte de la Secretaría direccionado desde el Ministerio de Educación a Comunicación, donde nos dicen no aceptamos más las condiciones en las que se viene tratando la institución educativa de la zona rural Nueva Granada. Necesitamos que la institución empiece a cumplir con una serie de actividades, de procesos, porque nosotros no le vamos a dar más continuidad al Ministerio de Educación. El titular de la Secretaría de Educación señaló lo que se ha hecho y lo que se está haciendo para evitar que la institución desaparezca. Desde que se presentó el oficio, se dio a conocer por parte de la rectora el oficio, él se lo dio a conocer a la comunidad, y nosotros sabemos de que eso generó pues lo que debe generar ante la comunidad cartagüeña, y es rechazo a esta petición. Nosotros hemos venido trabajando, hicimos una asistencia técnica a la institución, hicimos una visita a la comunidad para explicarle, Pero ahora estamos en un proceso, estamos en el proceso en que las áreas que pertenecen a la Secretaría de Educación, calidad, cobertura, inspección y vigilancia, recurso humano y la parte financiera y planeación, estamos realizando un informe por cada una de las áreas, que nos permita a nosotros identificar la verdadera problemática de la zona rural y cuáles serían esas acciones correctivas para poder subsanar, digámosle, esos hallazgos, observaciones que nos tiene el Ministerio. Estamos haciendo unas cosas muy profesional, muy exactas, muy precisas, con un solo objetivo y un solo propósito, que fue el que nos dijo el señor alcalde, el doctor Calandro de Londoño, y es poder darle solución a la población de la zona rural. La Secretaría trabaja sobre 3 propuestas. Que las sedes educativas de la zona rural vayan a otra institución educativa y se pueda abrir otra en otra parte. Que puedan ser certificadas por otra institución. Nosotros podemos hacer es buscar cómo exigir al Ministerio de Educación los recursos que se necesitan para la Nueva Granada y tratar de subsanar. 2. Buscar una alternativa en que nos den un plazo para la vigencia 2018, cosa que en las 2017, mientras nuestros niños siguen estudiando, podamos ir subsanando cada una de ellas, eso sí, con acompañamiento del Ministerio de Educación, porque ellos tienen responsabilidad ante las instituciones educativas. No podemos tampoco tapar la responsabilidad que ellos tienen ante las instituciones. Y tercero. Y la tercera condición sería poder lograr argumentarle al Ministerio de Educación que en este programa o en lo que estamos viviendo ahorita del posconflicto hay un punto que habla sobre el fortalecimiento de la zona rural, porque en vez de terminar con una institución educativa no la fortalecemos y empezamos a buscar de pronto los recursos que ellos tienen como responsabilidad y subsanar todos estos problemas que se tienen. Y a propósito del tema educativo, una noticia esta sí bien importante para la región y tiene que ver con que en la Universidad del Valle, sede Cartago, ahora ya se puede cursar maestrías. La información la ha entregado su director a NVC Noticias. La sede de la Universidad del Valle en Cartago continúa su proceso de fortalecimiento a través de la implementación de nuevos programas dirigidos a la comunidad estudiantil del norte del Valle. Desde ahora y por primera vez se ha implementado una maestría en educación con énfasis en lenguaje, lo que coloca a la institución a la altura de las mejores de la región. En la actual administración, bajo mi cabeza, hemos logrado, digamos, alcanzar ese propósito que era tener una maestría. Ya llevamos 4 sábados, empezamos el día 27 de agosto con las jornadas académicas, hemos hecho apertura a la maestría en educación con énfasis en lenguaje, tenemos igualmente el registro calificado, o sea que estamos habilitados para abrir otra cohorte de maestría en educación con énfasis en matemática y ciencias experimentales. Esto es el producto, digamos, de un trabajo arduo de años anteriores que ha permitido que por primera vez la sede de Cartago de la Universidad del Valle tenga maestría en el área de posgrados. El director de Univalle Cartago hizo recuento de cómo fue posible este logro. Digamos que hubo intentos y esfuerzos en el pasado, pero esta se dio también en el marco de un convenio que ha establecido la universidad con el Ministerio de Educación para cualificar docentes. Esta maestría se puede decir que es exclusivamente para docentes nombrados y busca darle mayores herramientas teórico, conceptuales, metodológicas y técnicos que permitan que el desempeño o su labor como docente sea aún mejor de lo que vienen agenciando. En ese entendido, la universidad se convierte en un aliado importante del Ministerio de Educación y sobre todo también un aliado de la municipalidad o de los municipios del norte del Valle, de quienes han vinculado profesores como estudiantes a esta maestría. Dijo que ya se han hecho las gestiones para implementar otros programas que se ajusten a la vocación de la región. Ya hemos presentado el documento de condiciones iniciales para registro calificado de la especialización en finanzas, otra oferta que esperamos se pueda concretar el próximo año y así ir configurando el área de posgrado, área importante y necesaria para complementar la formación de nuestros egresados y también de egresados de la región. A nivel de pregrado, estamos avanzando fuertemente en consolidar el programa de tecnología en agroambiental y que pueda terminar en la propuesta que hemos hecho de tener ingeniería agrícola. Sería una oferta importante, novedosa y que responde en términos de pertinencia a las necesidades de la región del norte del Valle y el eje cafetero. En otras noticias, hoy se celebra a nivel mundial el Día contra la Rabia, una enfermedad que es mortal y que se transmite básicamente por contagio a través de los perros y los gatos. Por este motivo, hoy en todo el departamento, obviamente en Cartago y los municipios del norte, se hacen jornadas de vacunación masivas. La rabia es una zoonosis, la rabia es mortal. El animal que llegue a estar en contacto con el virus de la rabia se va a morir, y la persona que esté en contacto con un animal que tenga el virus de la rabia se va a morir. La rabia es mortal, no tiene cura. Con esta preocupante afirmación, las autoridades de la salud han hecho un llamado a los propietarios de perros y gatos para que se unan a la Semana contra la Rabia, que desde el pasado lunes y hasta el viernes se realiza en todo el departamento. Según la Organización Mundial de la Salud, la rabia es una enfermedad prevenible mediante vacunación. Los perros han sido la fuente de infección, contribuyendo hasta en el 99% de las transmisiones de rabia a los humanos. Por eso esta semana es de vital importancia para nosotros, porque en todos los municipios estamos hablando de rabia. Y el día miércoles 28, que es el Día Internacional de la Rabia, nosotros vamos a tener inmunización de caninos y felinos en todos los municipios del Valle del Cauca, para que todos los que tengan animalitos, mascotas, caninos, felinos, perros y gatos, ¿sí? Lleven estos animalitos a esos puestos de vacunación. Nosotros a lo largo del año hemos estado en los municipios y hemos estado vivienda a vivienda, y en la zona rural estamos tratando de llegar finca a finca, precisamente para que no se nos quede una sola mascota sin vacunar. La vacunación de los perros es la estrategia más rentable para prevenir la rabia humana. La vacunación de los perros reducirá considerablemente las muertes atribuibles a la rabia. En todo el norte del Valle, como en Cartago, se cumplen las jornadas de vacunación. 9 puestos de vacunación más uno que le anexé hoy. Décimo puesto, porque no lo había programado, pero es necesario programarlo. Voy a tener un puesto en el Polideportivo Álamos. Voy a tener un puesto en el Polideportivo San Jerónimo, un puesto en el Polideportivo Zaragoza, un puesto en el Parque Mariscal, un puesto en el Parque Los Brujos, un puesto en el Parque Villalena, un puesto en Cancha Platanera, un puesto en Coliseo La 20, un puesto en La Y, El Ciprés, y un puesto en la estación, en el Parque de la Estación. Además de ello, voy a tener aquí en Cartago un móvil que va a estar haciendo todo el recorrido y la promoción por la Comuna 7, que es una comuna muy grande. Vamos a hacer el recorrido porque por esa comuna ya estuvimos caseando. Puerta a puerta, vivienda a vivienda, estuvieron nuestros funcionarios vacunando. Y la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana sigue destacándose como una de las entidades que más labora en la construcción de vivienda de interés social en toda esta región. Precisamente municipios como Cartago, Obando, Roldanillo, La Unión y Zarzal se benefician con proyectos, algunos que están próximos a comenzar y otros que ya van a ser entregados en los próximos días. Cartago, Obando, Roldanillo, La Unión y Zarzal son los municipios que en la actualidad se benefician de los programas de construcción de vivienda impulsados por la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. Algunos de estos programas ya se han terminado y otros están en ejecución. Estamos entregando ya unos proyectos muy interesantes, como fue la entrega de Los Ángeles aquí en Cartago y de otros proyectos en Roldanillo, en La Unión, que son proyectos para personas ahorradoras. La idea ahorita es presentarnos también a unas convocatorias que ha tenido el Gobierno Nacional para vivienda gratuita en 2 municipios, en Zarzal y en Roldanillo. En este momento estamos pues como en todo el tema de los trámites, aunque la convocatoria es muy exigente y estamos ahorita subsanando algunas cosas, pero tenemos la ilusión de que realmente esos proyectos pasen también y podamos construir en Roldanillo y en Zarzal aproximadamente 150 viviendas en cada uno de estos municipios. Entonces, en eso estamos. Dios quiera que eso salga adelante para poder seguir trabajando por las personas más necesitadas. ¿Eso es el plan gratuito del gobierno? Sí, es la segunda convocatoria de vivienda gratuita y realmente los municipios que eran objeto de esta convocatoria eran municipios pequeños. Entonces, por eso nos presentamos con Roldanillo y con Zarzal, y la idea es pues que estos proyectos salgan adelante. ¿Cartago no se postuló? No, Cartago no, porque nosotros también teníamos la intención inicialmente, pero en ese momento no teníamos un lote que diera con las especificaciones que necesitaba el Ministerio de Vivienda, y por eso no se postuló para Cartago, pero la idea es que si siguen saliendo esas convocatorias, pues vamos a estar muy atentos también para postularnos aquí en la ciudad de Cartago. ¿La corporación no tenía ese lote y el municipio tampoco? Lo que pasa es que esas convocatorias son muy rápidas, entonces casi que salen y tenemos un mes para presentar los proyectos y todo eso. Entonces en ese momento, aunque la corporación sí tiene unos lotes, pero en ese momento no nos daban los tiempos para presentarlo en eso, mientras que en los otros dos municipios sí. Entonces digamos que por eso fue la situación de no presentarnos en Cartago. En Cartago ya se han entregado varias viviendas, mientras que en otros municipios avanzan las obras. Bueno, realmente esos proyectos pues son proyectos grandes. Aquí en Cartago fue un proyecto de 143 viviendas que pues realmente ya las personas están viviendo allí, son unas casas muy bonitas, unas casas muy dignas, unas casas que se valorizaron también por la doble calzada, que ya les pasa allí al frente de su urbanización. El proyecto en La Unión fueron de 50 viviendas, en Roldanillo otras 54, ahora en este momento también estamos iniciando la construcción esperamos de 50 viviendas en el municipio de Obando, que ya en este momento pues estamos en todo el tema ya de terrazas, del movimiento de tierra, y la idea es que en 2 o 3 meses estemos presentando también, terminando esas casas en Obando. Entonces realmente son proyectos muy bonitos, proyectos relativamente grandes que le van a servir a muchas personas. Hacemos ahora nuestro recorrido por otras importantes NVC Noticias que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. La Administración Municipal de Roldanillo, que preside el alcalde Jaime Ríos Álvarez, y la Corporación Diocesana están invitando a los actos de entrega del Plan de Vivienda San Juan Bosco a realizarse mañana jueves desde las 2 de la tarde. El acto será presidido por el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y por la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera. Tendrá lugar en la calle Séptima con carrera Séptima Norte, barrio San Juan Bosco, enseguida del Coliseo de Ferias Augusto Ramírez López. El teniente coronel Juan Miguel Maestre Contreras, comandante del Batallón de Infantería número 23 Vencedores, está invitando a los jóvenes mayores de 18 años de Cartago y municipios del norte del Valle y Eje Cafetero para que se presenten a resolver su situación militar prestando servicio a la patria en el Batallón Vencedores de Cartago, donde además de obtener su libreta militar, lograrán su tarjeta de conducta, diploma de bachiller, cursos de capacitación complementaria con el SENA y posibilidad de vinculación laboral al finalizar su servicio. Los interesados deben presentarse desde la fecha y hasta el 6 de octubre en la guardia del Batallón Vencedores. Un joven de solo 21 años de edad se suicidó en las últimas horas en el municipio de La Unión. De acuerdo con la información entregada por el 4º Distrito de Policía de Roldanillo, el suicidio se presentó al interior de un predio del Hostal La Vid, donde Diego Luis Asprilla Cáceres, de 21 años de edad, fue hallado colgado de un árbol. Asprilla Cáceres, natural de Pizarro, Chocó, era un desmovilizado del ELN y hacía parte del programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Cientos de roldanillenses marcharon ayer por las principales calles de este municipio en el marco de la denominada Marcha del Silencio para pedir que la muerte de los 2 sacerdotes ocurrida hace 3 años no quede impune. Como se recordará, el 27 de septiembre del año 2013, desconocidos ingresaron al interior de la casa cural del templo de San Sebastián y en un presunto intento de robo asesinaron a los sacerdotes Bernardo Echeverry, de 69 años, y su vicario Héctor Fabio Cabrera, de 35. Aunque meses después, las autoridades capturaron a un hombre de 40 años y a un menor de 16 como presuntos responsables del hecho, el caso aún no ha sido resuelto, por lo que ayer, vestidos de color blanco y con una flor en la mano, marcharon para pedir que el crimen no quede impune. un entusiasta grupo de promotores del sí en el plebiscito el próximo domingo 2 de octubre tendrán una importante reunión a las 7 de esta noche en el auditorio del Centro Comercial Santiago Plaza. La concejala Beatriz Elena Giraldo hace la invitación a esta importante reunión. Buenas tardes, amigos de Cartago. Quiero invitarlos como líder social esta noche a una reunión que se realizará en el auditorio de Santiago Plaza a las 6:30 de la tarde, donde hablaremos de la paz, donde contaremos relatos de personas, amigos, familiares que han sido víctimas de la violencia. Tendremos el testimonio del joven Sebastián Arismendi, hijo de nuestro diputado fallecido, secuestrado por estos grupos armados. Entonces, quiero que esta noche me acompañen a todos mis amigos, a mis amigas, a todos mis seguidores. Mi estructura les tiene preparado el por qué votar sí, por qué identificar que necesitamos una Colombia en paz, que necesitamos una Cartago en paz. Debemos escuchar los testimonios para poder tener esa tranquilidad interior y saber que necesitamos esa paz que tanto necesita nuestra ciudad, que necesita nuestra Colombia, que no queremos más guerra, que no queremos más violencia, queremos creerle y aportar y tener esa fe en el sí. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. No se vayan. Esto es NVC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Motel Olafo, para que tus sueños se hagan realidad. Podrás encontrar habitaciones sencillas desde 18.000 pesos, ejecutiva especial, 32.000 pesos, ofrecemos servicio de bar, ayudas sexuales, restaurante, farmacia, decoraciones especiales para tus momentos más íntimos. Olafo, el mejor motel del norte del Valle. En Sonría contribuimos a que descubras y mantengas el poder de tu sonrisa. Llevamos más de 20 años sirviendo a los colombianos. Te brindamos horarios extendidos para tu comodidad. Todas las especialidades en un solo lugar. En septiembre y octubre asiste a tu valoración totalmente gratis y te obsequiamos una limpieza para ti y toda tu familia. Separa ya tu cita al numeral 262 o al 213-0313. Visítanos en la calle 11, número 449, segundo piso, frente al Parque de Bolívar. Señor contribuyente, la Administración Municipal de Cartago le invita a ponerse al día con el pago de sus impuestos. La Alcaldía brinda facilidades de estar al día con las obligaciones tributarias. Recuerde que puede acogerse al programa de convenio de pago según sus posibilidades económicas. Evítese inconvenientes jurídicos. En nuestras oficinas le asesoramos. Con sus impuestos construimos ciudad-región, todos por Cartago. Carlos Andrés Londoño Zavala, alcalde. Depósito y quesera Alberto Giraldo, 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte vallecaucanos productos de excelente calidad como queso costeño, harinas, almidones, azúcares, grasas y todo lo referente con panadería. Nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención. Depósito y quesera Alberto Giraldo, carrera sexta número 1321 Cartago, servicio a todo el eje cafetero y norte del Valle. Ya estamos de nuevo con ustedes. A 4 días del 2 de octubre, cuando los colombianos diremos sí o no al acuerdo de paz recientemente firmado entre el gobierno y las FARC, seguimos consultando la opinión de los cartagüeños y los nortevallecaucanos sobre la manera como se va a votar el próximo domingo. ¿Por qué? Porque vuelve el campo, vuelve la confianza para nuestros campos. Todos sabemos que el campo está muy aporreado, el campo está desprotegido, pues ahorita entonces Vuelven esas grandes ventajas para los campesinos, volvemos a tener seguridad en nuestras carreteras, ya podremos salir tranquilos. Necesitamos de verdad un voto de confianza, necesitamos decir sí, porque Colombia necesita la paz, nuestra ciudad necesita la paz, nuestros niños que están creciendo, nosotros como padres, pues obviamente muy preocupados por el futuro de nuestros hijos. Los acuerdos se dan en mutuo acuerdo y aquí no hay ni aceptación por parte de las FARC, ni responsabilidad. Entonces, por esto y por muchas razones que otros colombianos tienen al votar no, los invito el próximo 2 de octubre a todos los cartagüeños y a todos los ciudadanos a que votemos no a estos acuerdos para que se renegocien los acuerdos. Bueno, vamos a seguirnos sentando, claro que sí, sigámonos sentando, pero que se renegocien los acuerdos. Voto sí al plebiscito porque Colombia merece una oportunidad de tener la paz y si esta es la mínima posibilidad que tenemos ahora, hay que darle la posibilidad y no quedarnos con ese sinsabor de saber si hubiera sido o no posible. Por eso yo digo sí al plebiscito porque no quiero que mi hijo se vaya a pagar un servicio militar, entregamos jóvenes en buen estado de salud y nos los devuelven en cajones. Yo creo que no es justo, ya esta guerra debe parar y Colombia está lista y preparada esta vez para que haya una paz. Todas las iglesias cristianas de Colombia, a excepción solamente una, estamos con el no. Y vamos y tenemos muchas razones. Las razones es que si ustedes pueden analizar y estudiar y mirar los videos de los acuerdos entre la guerrilla y Santos, entre lo que la guerrilla le ha dicho a los periodistas, en que ellos no van a perdonar lo que hicieron atrás, ¿cómo es posible? Si los guerrilleros no perdonan, ellos no quieren pedir perdón, entonces nosotros no tenemos por qué respaldarlos. Claro que sí, en este momento pues estamos dando las instrucciones a todos nuestros amigos, seguidores, a todos los del partido Alianza Social Independiente. Es un compromiso que no solamente este concejal, sino que toda nuestra bancada a nivel del país tiene. Es el reto que tenemos hoy de la reconciliación nacional, de orientar a que esta guerra que ha subsistido por más de 50 años por fin tenga una salida, una solución pacífica y por fin los colombianos en los diferentes sectores, más que todo en los diferentes campos y en la parte del sector rural puedan vivir de una forma más armoniosa y más tranquila. En noticias regionales hay una seria denuncia en torno a una afectación que se está haciendo a la cuenca del río Garrapatas, una vasta zona que comprende el norte del Valle del Cauca, desde Versalles, El Dobio, llegando a municipios como Argelia y El Águila. La tala indiscriminada de bosques y también las quemas indiscriminadas están atentando contra este importante recurso ambiental. Un estricto control a la tala selectiva de bosques y a las quemas indiscriminadas en la zona norte del cañón del río Garrapatas viene ejerciendo la DAR Norte de la CBC a través de la Oficina de Coordinación de la Cuenca, de la que también hace parte la Serranía de los Paraguas. Por lo tanto, hemos desplegado allí algunas acciones de control y vigilancia, dado que en algunos casos hemos encontrado que las personas con el ánimo de ampliar algunas veces sus áreas de cultivo, pues entran a hacer talas en algunas zonas de estas o para apropiarse la madera, bien sea para reparaciones locativas o incluso para el comercio. La idea es ejercer control, digamos, sobre esa actividad ilícita que es el aprovechamiento de recursos naturales sin el debido permiso y en zonas sobre todo pues de una importancia grande como es esta zona donde hay presencia de felinos, se ha identificado a través de fototrampeo que ha hecho la corporación y otras instituciones, la presencia de felinos y el puma por ejemplo y otro tipo de felinos que son digamos indicadores de una buena conservación de esas zonas. Esta amplia zona con influencia en los municipios del Cairo, El Águila, Argelia, Versalles, El Dobio y Bolívar tiene una gran importancia para la región por su biodiversidad y porque es fundamental para la preservación del recurso hídrico. Y otra situación adicional es que en épocas de sequía, como la que hemos afrontado en algunas ocasiones, también se presenta la situación de la práctica de las quemas como una labor para adecuar terrenos y que causa también daños en nuestros ecosistemas. Debemos y tenemos la función legal de ejercer control sobre estas actividades, y en algunas ocasiones esos trámites que iniciamos a través de los reportes que hacen nuestros funcionarios en campo trascienden incluso a sanciones, que no es el fin último de la corporación, pero que en aplicación de la ley nos toca en algunos momentos hacerlo. La autoridad ambiental hace un llamado a la comunidad para que no se hagan esas prácticas y denuncie a los infractores. El llamado también es a que la comunidad evite, digamos, esas prácticas y gestione con la corporación los debidos permisos y se abstenga en general de causar daño a los recursos naturales. Y ahora presentamos La Gobernadora en el Norte, las noticias que se generan desde la Administración Departamental del Valle del Cauca. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. En un 70% se redujo el pasivo pensional del departamento, luego de que se lograra depurar con Colpensiones y fondos privados la deuda que venía presentando en esa materia. En efecto, la deuda presunta por pensiones, que a junio de 2016 había sido estimada en 44.500 millones y se había reducido a 31.121 millones, terminó consolidándose en 13.379 millones a la fecha. Por primera vez, el gobierno del Valle, a través de su equipo de pasivo pensional, con el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPED, y organizó en un alto porcentaje el archivo de las historias laborales de los funcionarios inscritos en la Gobernación del Valle. Esto conllevó a una disminución significativa del pasivo que amenazaba la estabilidad de las finanzas del departamento. Gobernación del Valle del Cauca. Luego de una visita con las autoridades municipales al puente Eustaquio Palacio sobre el río Cauca, que comunica los municipios de Roldanillo y Zarzal, la Secretaría de Infraestructura del Valle del Cauca dispuso de medidas inmediatas para atender las solicitudes ciudadanas frente a una posible emergencia. Hay preocupación porque el puente presenta desprendimiento del concreto de la capa de rodadura de la losa y por lo tanto se están viendo los aceros. Ya se han tomado las medidas pertinentes y las instrucciones al Comité de Cafeteros para que se adelante de inmediato la reparación de estos sectores muy puntuales en el puente para poder evitar cualquier tipo de accidente. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Hacemos nuestra siguiente pausa de comerciales. Esto es NVC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Quiero cantar con gusto Alcalá, mi patria chica, esa tierra tan preciosa donde he pasado mi vida. Quiero trabajar por ella, yo nunca quiero olvidar. Trato con su gente. Motel Olafo, para que tus sueños se hagan realidad. Podrás encontrar habitaciones sencillas desde 18.000 pesos, ejecutiva especial, 32.000 pesos, ofrecemos servicio de bar, ayudas sexuales, restaurante, farmacia, decoraciones especiales para tus momentos más íntimos. Olafo, el mejor motel del norte del valle. Te cogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por continuar con NVC Noticias. Ha habido alguna reestructuración en dependencias de la Secretaría de Salud del municipio. Por ejemplo, en el caso de la Oficina de Promoción Social de esta secretaría, hay nuevo coordinador. La Secretaría de Salud realizó la reestructuración en algunas de sus dependencias. Como coordinador general del área de promoción social, acaba de ser nombrado el contador público Jesús Elías Serna, quien a partir de la semana pasada asumió la atención de los adultos mayores, personas en condición de discapacidad y víctimas, entre otros. El proyecto que tenemos, o los proyectos que tenemos en estos momentos, son de gran envergadura. Pues tenemos la construcción de un centro para adulto mayor, que es un reto demasiado grande, pero pues de todas maneras esa es la propuesta que tenemos. Igual un centro para discapacitados. Para adulto mayor tendríamos más o menos para 300 adultos. En eso estamos mirando y analizando el proyecto, cómo lo vamos a estructurar y por dónde podemos tocar puertas para bajar recursos. Esa es la idea. Estamos en compañía de nuestro alcalde, que ha estado haciendo la gestión por todos lados y tocando puertas. Estamos en compañía de él ayudándole a hacer la gestión. A ver, dentro de la promoción social también está el SAC. El SAC es el Centro de Atención a la Comunidad, donde tenemos las EPS y las IPS, o sea, el contributivo y el subsidiado, entonces, donde el usuario pues se siente afectado por algún inconveniente en la prestación del servicio, se acerca a la Secretaría de Salud, pone su queja, donde se le atiende y se le radica su queja y se le hace seguimiento, y constantemente se está monitoreando en qué va el derecho. Fuera de eso, si de pronto tenemos mucho inconveniente, aquí tenemos el abogado donde se le va a hacer el derecho de petición o la tutela, si es el caso. Tenemos también el área de discapacidad. En estos momentos estamos haciendo un censo poblacional para discapacitados, con el objetivo pues, de caracterizar la población, porque nosotros necesitamos dirigir unos recursos y unas actividades para poder atenderlos a ellos. Si no sabemos cuántos somos, cuánto es la población vulnerable, pues no vamos a poder dirigir estos recursos y estas acciones para el beneficio de ellos. Entonces esa es la idea, terminar. El censo se está desempeñando, es para 3 meses, está en estos momentos en las diferentes comunas, con diferentes puntos, atendiendo a cada una de las poblaciones que tienen en el momento. Por parte de la Secretaría de Salud, pues esto es un sector muy propio de la Secretaría de Gobierno, pero lo que es concerniente a la Secretaría de Salud es la afiliación al desprotegido o al afectado por víctimas de desplazamiento o del conflicto armado. En este momento estamos manejando el programa de Pacific, donde se coordina con todas las EPS y IPS del municipio, en el cual ellos tienen que cumplir con unos indicadores, son 40 indicadores bases para identificar la población y caracterizarla y poder identificar todas las necesidades y problemáticas que tienen y poder dirigir unas políticas y acciones para el mejoramiento de esta población vulnerable. Y le damos la bienvenida a esta hora de la tarde a nuestro set al reconocido abogado Samuel Galeano, quien nos presenta a continuación la sección Cuestiones del lenguaje. Buena tarde, amigos de NVC Noticias. Hoy les traigo la palabra diaconisa, que es el femenino de diácono. El término diaconisa es el femenino adecuado de diácono y no diácona o diaconesa. Con motivo del anuncio del Papa Francisco de la creación de una comisión que estudie la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a esa condición, en los medios de comunicación aparecen frases como el Papa abierto a la posibilidad de ordenar a mujeres diáconas, o se creará una comisión para estudiar si las mujeres pueden servir como diaconesas en la Iglesia Católica, o Francisco abre la puerta a que las mujeres sean diácono, casen y bauticen. El diccionario académico recoge diaconisa desde su primera edición en 1732. En la actualidad lo define como mujer que en la antigüedad era consagrada o bendecida para ejercer determinados ministerios en las iglesias cristianas, una figura que desapareció posteriormente en la Iglesia Católica y cuya recuperación se está estudiando ahora. Se trata de un término preferible a diácona o diaconesa. Tampoco resultan aconsejables para el femenino las formas diácono, mujer diácono ni mujer diaconisa. Así, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría sido escribir o decir: el Papa abierto a la posibilidad de ordenar diaconisas. Se creará una comisión para estudiar si las mujeres pueden servir como diaconisas en la Iglesia Católica. Y finalmente, Francisco abre la puerta a que las mujeres sean diaconisas, casen y bauticen. Es todo por hoy, amigos televidentes. Hasta nuestra próxima entrega. Y después de cuestiones de lenguaje, vamos con toda la información deportiva aquí en NVC Noticias. Bienvenido, Diego Armando Tazamá. ¿Cómo le va, Diego? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva en NVC Noticias. El Centro Recreativo de Confandi, en nuestra ciudad, realiza el Festival de Fútbol en categorías inferiores. Se denomina Fútbol a la Medida del Niño. Es un torneo organizado para aquellos que no hacen parte de las escuadras A de los diferentes clubes deportivos que participan de los torneos de carácter regional. Tenemos resultados de este fin de semana, algunos de ellos donde el Manchester Cartago empató un gol frente al cuadro Barcelona en la categoría prejuvenil. En Anserma perdió un gol por 3 frente al Cali Cartago en prejuvenil. Anserma perdió 3 goles por 7 frente al Boca Junior Mantilla en la categoría Gorrión B. Depor Cartago, el Danubio, perdió un gol por 3 frente al Boca Junior Paula. Caminemos Fútbol Club perdió un gol por 4 frente a Confenalco A. Empataron a un gol Barcelona y Manchester Cartago en la categoría infantil. El Boca Junior Mantilla le ganó a Manchester Cartago en la categoría infantil. Confenalco perdió 0 goles por 1 frente al Villa Robledo en categoría prejuvenil. Cali Cartago le ganó 3 goles por 1 a Manchester Cartago C en la categoría Gorrión B. Barcelona 3, Manchester Cartago B 4 en la categoría Gorrión B. Algunos de los resultados del Festival de Fútbol a la Medida del Niño que organiza la Caja de Compensación Confandi de nuestra ciudad. En la Copa Sudamericana, el cuadro Atlético Nacional avanzó la noche anterior a la siguiente fase de este torneo sudamericano, al ganar 2 goles por 0 al Sol de América de Paraguay. En el global, 3 goles por 1 quedó el marcador. Este miércoles le corresponde al cuadro Junior de Barranquilla, igualmente al Deportivo Independiente Medellín, estar en o clasificarse a la siguiente fase. El primero de ellos será Junior de Barranquilla cuando a las 5:15 de la tarde enfrente a Montevideo Wanderers en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Se espera entonces de que el Junior, ahora de local, pues tenga esa diferencia, pueda avanzar a la siguiente fase. Y a las 7:45 de la noche Santa Cruz estará enfrentándose al Deportivo Independiente Medellín, que ya ganó en el Atanasio Girardot 2 goles por 0. Esto se estará llevando a cabo en el Estadio José de Reggio Maciel. Esperamos entonces de que de visitante ahora el cuadro del Deportivo Independiente Medellín ratifique ese favoritismo. Le correspondería enfrentarse en la siguiente fase de avanzar al cuadro Santa Fe, porque mañana juega Santa Fe frente al Cerro Porteño de Paraguay. 7:45 de la noche se estará llevando a cabo este compromiso en Defensores de El Chaco. Reiteramos, de avanzar Medellín y de avanzar Santa Fe se estarían encontrando en la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Se inició la fecha número 15 del torneo local, la Liga Águila. El compromiso entre el cuadro del Cortuluá y Once Caldas de Manizales quedó 1-1. Tendremos el complemento de esta fecha en la noche de hoy, cuando Patriotas está enfrentando a Río Negro después de las 6 de la tarde. Igualmente tendremos el compromiso de Pasto frente a Alianza Petrolera a las 8 de la noche. Mañana estará jugándose otro compromiso de la fecha número 15 de la liga de nuestro país. Mañana tendremos entonces otros compromisos. Huila estará enfrentándose a Fortaleza. El Deportivo Cali estará enfrentando al Bucaramanga, compromiso de las 6 de la tarde. Y a las 8 de la noche, La Equidad estará recibiendo al cuadro Atlético Nacional. Para el 8 de octubre quedó aplazado el compromiso de Santa Fe frente a Jaguares y Envigado, Boyacá Chico. Igualmente Medellín Tolima y Junior Millonarios han aplazado su compromiso. Hasta aquí la información deportiva en NVC Noticias. Feliz tarde para todos. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. No al trabajo infantil. Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen ser educados, estar en aulas de clases, aprendiendo y levantando sus manos para responder a sus maestros. No pongamos en riesgo la integridad física y psicológica de nuestra más preciada población. Lo vamos a lograr. No al trabajo infantil. Alcaldía Municipal, Gestión Social e Infancia y Adolescencia. En Sonría contribuimos a que descubras y mantengas el poder de tu sonrisa. Llevamos más de 20 años sirviendo a los colombianos. Te brindamos horarios extendidos para tu comodidad. Todas las especialidades en un solo lugar. En septiembre y octubre, asiste a tu valoración totalmente gratis y te obsequiamos una limpieza para ti y toda tu familia. Separa ya tu cita al numeral 262 o al 213-0313. Visítanos en la calle 11, número 449, segundo piso, frente al Parque de Bolívar. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa Entre Nos de NVC Noticias. Hoy nos encontramos con la abogada Mónica María Orozco Vélez, abogada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Administrativo, tiene una especialización también en lo que tiene que ver a la Administración en Salud. Doctora, bienvenido a este programa Entre Nos de NVC Noticias. Bueno, William, muy buenas tardes y un saludo para todas las personas que ven este importante noticiero. Pues muy emocionada de estar aquí en tu programa, lista pues como para interactuar y mostrarle pues a la comunidad como más de quién es Mónica Orozco. Bueno, doctora, contémosle a la comunidad de pronto aquellos, porque son muy pocos los que no conocen la trayectoria de la familia Orozco Vélez. Bueno, pues William, sí, así como usted lo dijo, pues yo soy egresada, soy bachiller del Colegio La Presentación, soy cartagüeña, orgullosamente cartagüeña, hija de William Orozco Cardona y Aleida Vélez de Orozco, abogada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, especialista en Administración de la Salud de la Universidad Católica, y estudios de gerencia, gestión de entidades territoriales y gestión de finanzas públicas territoriales. Doctor, aparte de ese aspecto administrativo, usted también ha incursionado en la política, porque su padre también ha tenido esas dos facetas, la parte administrativa y la parte política. Contemos algo de eso. Bueno, pues la parte política yo pienso que es algo que yo llevo en la sangre, en las venas desde que nací, porque pues mi papá toda la vida ha ejercido la política más por vocación. y yo como que le saqué ese chicle, como dice uno, porque a mí desde pequeña siempre me ha gustado mucho la política. Hace 15 años pues fue candidata al consejo y efectivamente fui concejal, y pues ahora en las últimas elecciones pues aspiré al consejo y salí electa como concejal. Antes, en esos espacios de 12 años donde no aspiré a ningún cargo de elección popular, fue porque me desempeñaba como funcionaria pública al ser gerente de Caprecon EPS en el departamento de Risaralda, pero siempre era pues como con esas ganas de poder aspirar, no simplemente por aspirar o por figurar, sino porque yo tengo esa concepción de que efectivamente ser política o ejercer la política es de administrar y de servir, y entonces eso siempre me ha caracterizado, es de administrar con honradez y de servir a todo el que lo necesita. Doctora, su familia también ha tenido los inconvenientes de la violencia. Un tío suyo que también ejerció la política, lastimosamente pues en una época muy crítica de la violencia en Colombia, perdió la vida. Contemos un poquito de esa historia de su tío. Bueno, mi tío era Rigoberto Orozco Cardona, hermano de mi papá. Él fue el líder liberal del norte del Valle. Cuando falleció tenía alrededor de 27, 29 años, era abogado y economista, y precisamente pues por él estaba organizando todo y adelantando los procesos reivindicatorios de todas las tierras que de pronto en esa época se le habían quitado a los liberales. Entonces precisamente por ser el líder natural liberal del norte del Valle fue asesinado. Fue asesinado en la puerta de la casa y en la carrera quinta entre 14 y 15, fue recibido en los brazos por mi abuela. Entonces nosotros pues recibimos y como lo de la violencia desde hace muchos años. ¿Esa situación a ustedes no los ha alejado de este aspecto de trabajar en la política, de luchar por los ideales políticos de su tío, de su papá y ahorita los suyos? Pues yo pienso que antes que alejarlo como que lo acerca uno más, y eso es cuando yo pienso que uno lleva eso en la sangre, en el ser, y que es una pasión, porque tanto para mi papá como para mí ejercer la política, la verdadera política, es una pasión. Es una pasión de poder servirle a la gente, al que lo necesita, de poder administrar, y cómo uno desde los diferentes cargos, sean administrativos o de elección popular, cómo le puede servir uno a su ciudad, a Cartago, que yo amo mucho, y cómo le puede ayudar también a la comunidad que es de Cartago. Doctora, aquí entre nos, ejercer la política por parte es difícil, para las mujeres es mucho más. Bueno, yo pienso que en pleno siglo XXI donde estamos, pues antes la política era de las mujeres, ¿no? Perdón, de los hombres, pero las mujeres hemos ganado un espacio muy importante, no solamente a nivel administrativo, porque por ejemplo cuando yo trabajé en Caprecon, mi jefe, que era el director general, decía que a él le gustaba trabajar más con mujeres porque eran más organizadas, más honestas, le ponían más el corazón y el sentido social a todo. Y yo pienso que las mujeres sí tenemos esas características, de que nosotros, pues sin desmeritar el trabajo de los hombres, no estoy hablando en general, pero sí le ponemos el corazón, somos más honestas, somos más trabajadoras y de pronto más organizadas en todos esos temas, ¿no? Doctora Mónica, últimamente la mujer ha ganado unos sitiales importantes. Tenemos gobernadora mujer con unos resultados y una gestión importante. En el Consejo Municipal pues teníamos 3 cuotas, lastimosamente usted por una situación jurídica pues pierde su curul, pero la mujer ha alcanzado unos sitiales interesantes en lo que tiene que ver con la política. Aquí entre nos, la mujer es una persona que sabe conjugar todos esos factores, madre, esposa, profesional como usted quiere, y aparte se mete en la política. ¿Cómo hacen? Es que esa es la ventaja de las mujeres. Yo siempre he dicho que las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, desarrollar varios roles. Mire, por ejemplo, nuestra gobernadora es una mujer digna de admirar, es madre, es esposa, es médica, profesional, gobernadora, y fuera de eso tiene que sortear tantas cosas en todo el Valle del Cauca, y ella prácticamente está al mismo tiempo en todos los municipios que lo necesitan. Entonces yo pienso que esa es una habilidad de las mujeres, y que nosotros, en el caso mío, yo también la he sabido aprovechar al máximo, porque uno puede trabajar, uno es madre, uno es hija, uno es confidente, uno apoya a muchas personas lo buscan a uno para un consejo, así no sean pues del grupo político de uno, pero lo buscan para un consejo, para una asesoría. Entonces yo pienso que nosotros tenemos esa habilidad mental y sobre todo es que como tenemos un corazón tan grande y tan noble, nos permite hacer varias cosas al mismo tiempo y con las mismas ganas, que es lo importante. Doctora Mónica Orozco Vélez, quien es nuestra invitada hoy a este programa de NVC Noticia Entre Nos. ¿Cómo conjugar lo que tiene que ver, por ejemplo, superar esa situación que hace muy poco usted tuvo, como es perder la curul por una mala decisión, por una mala asesoría? ¿A qué le atribuye usted la pérdida y cómo remediar esa situación dolorosa? A ver, William, cuando el tema de lo de la curul, efectivamente, pues yo como abogada, yo sé que las decisiones de los jueces en un mismo caso no son las mismas, porque en el derecho se basa mucho lo que es la interpretación. En el caso mío, pues se hizo toda la defensa, considero que fue una defensa pues ajustada, porque se logró demostrar, porque así efectivamente en el fallo de primera instancia se logró y allí quedó consagrado, de que efectivamente mi hermana Alejandra Orozco Vélez no ejerció la autoridad administrativa al ser secretaria de salud encargada desde el 1 de julio del año inmediatamente anterior. Pero como la norma, también la ley 136 habla de que con el solo hecho de que haya sido secretaria, si hubiese sido encargada, pues se presume, pero es una presunción en derecho que admite prueba en contrario. Pero pues desafortunadamente tanto el magistrado del tribunal como el del Consejo de Estado pues no tuvieron eso en cuenta, a pesar de que quedó inmerso, inserto allí en el fallo. Pero a ver, yo pienso que uno tiene que ser muy prudente o muy resignado, por decirlo así, en acatar las decisiones de pronto judiciales, porque yo como abogada sí no las comparto, pero la voluntad de Dios. Yo pienso que si Dios... nosotros sacamos 1.211 votos, un trabajo muy honesto, un trabajo muy grande que se hizo con mi familia, mi equipo de trabajo y todas las personas que confiaron en Mónica. No se compró un voto, o sea, todo fue muy sano. Entonces, pero si Dios quiso que eso solo permitiera que yo estuviese 6 meses en el Consejo, donde se hizo una labor muy buena, porque me siento orgullosa de la labor que yo realicé en esos 6 meses, es porque pues Dios me tiene deparado de pronto en el destino otras cosas. Uno muchas veces se empecina en que tiene que seguir una situación porque uno quiere esto, pero Dios es el único que sabe efectivamente qué es lo que le tiene deparado a uno. Ya cuando estamos llegando al final de este programa Entre Nos, doctora, ¿cuál es su futuro? Tanto en la parte profesional como en la parte política. Bueno, en la parte profesional es seguir trabajando en el área de la salud, que es un tema que me apasiona. Me apasiona mucho tener que ayudarle a las personas a solucionar de manera inmediata sus problemas de salud, y que obviamente el derecho a la salud y eso, el derecho a la vida, porque es usted actuar de manera inmediata para ayudarle a la comunidad. Y en el tema político, a través, todos sabemos pues de que la doctora Dilian Francisca ha tenido su movimiento durante muchos años que se llama Nueva Generación. Aquí en Cartago, una de las personas que siempre ha sido del corazón de Dilian y que le ha trabajado desde hace muchos años ha sido el exalcalde Germán González. Cuando se da la pérdida de lo de la curul, él me busca para que lo apoye en el direccionamiento y manejo de ese grupo que él ha tenido desde hace mucho tiempo y que pues trabaja de la mano con la doctora Dilian Francisca. Luego de yo analizar y todo, y por la cercanía que nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo, y más cuando mi padre fue concejal y compañero de él de curul, y cuando él fue alcalde, que con los problemas o no que se hayan tenido, pero debemos reconocer que fue un alcalde que le dejó muchas cosas a Cartago. Es un hombre que sabe muy bien y le gusta mucho la política, que es servir y administrar. Entonces decidí aceptar la proposición de ayudarle a él a coordinar todo el manejo, no solamente en Cartago, sino en el norte del Valle, del proyecto del movimiento como tal, de la vertiente pues de Germán González, del movimiento de la doctora Dilian Francisca, que es la Nueva Generación. Entonces la idea es seguir trabajando para que ese movimiento Nueva Generación de la doctora Dilian Francisca crezca, no solamente en Cartago, el norte del Valle, sino en el Valle, porque es uno de los movimientos que mejor y mayor proyección tienen, no solamente a nivel departamental, sino nacional. Doctora, ha sido un honor tenerla en este programa Entre Nos de NVC Noticias. Muchas gracias y mucha suerte. Y estaremos ahí prestos a colaborarle y a servirle en lo que podamos. Muchas gracias, William. Para mí pues es un honor estar aquí en su programa, dirigirme pues a toda la audiencia que escucha y ve pues este importante medio de comunicación, y de igual forma reiterarle a la comunidad que pues no tenemos credencial, pero seguimos trabajando por todo el que lo necesite. Llegamos al final de nuestra emisión de NVC Noticias por este día miércoles. Gracias como siempre por su compañía. 5:30 de esta tarde nuestra reemisión. Regresaremos con ustedes mañana a partir de la 1:00. Gracias. Feliz tarde para todos.